Bien, doctora Alejandra Repeto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, hoy me decías recién en la previa hablar algo para que tengan en cuenta los afiliados de IOMA. Son muchos los afiliados de IOMA en la provincia de Buenos Aires, obviamente. Nos están viendo de General Rodríguez, de Luján, porque hay una nueva línea de prevención. Estamos hablando en este caso del cáncer de colon. Sí. Quería comentarles y que la gente se entere que hay un programa de detección de cáncer colorrectal. Es un programa que ha firmado la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires con la obra social IOMA. Va a beneficiar a todos los afiliados de IOMA a partir de los 50 años. Es un estudio que se va a hacer gratis, que no necesitan orden médica. Solo concurrir al laboratorio con una pequeña muestra de materia fecal donde se hace el análisis de sangre oculta en materia fecal, que es este análisis que hacemos en el laboratorio para detectar tempranamente cualquier indicio de cáncer colorrectal. Pues sabes que el cáncer de colon preocupa mucho en la Argentina. Claro, es una de las principales causas de muerte. ¿Vos sabés que en las estadísticas? En las estadísticas se ha ubicado en el segundo lugar de causa de muerte por cáncer. Primero está el cáncer de pulmón, después el cáncer de colon y tercero el cáncer de mama. Con esta preocupación es que la Federación Bioquímica y la Obra Social IOMA se unieron en lanzar este programa que es muy interesante. ¿Ya está en marcha? ¿Ya ha comenzado? Ya está en marcha en todos los laboratorios de la provincia. O sea que sin costo adicional para el paciente porque es gratis. Y tienen, es una vez por año se lo pueden hacer aquellos pacientes de más de 50 años. Exacto. Porque está comprobado que afecta a, en esta franja etaria, a partir de los 50 años, a hombres y a mujeres, un poquito más a hombres, pero muy parejo. Y vos sabés que el cáncer de colon tiene 10 años de evolución hasta que aparecen los síntomas y ya es tarde. Entonces, detectado tempranamente, tiene un 90% de curación, con tratamientos que no son invasivos, con un par de estudios, si el análisis llega a dar positivo, ya ahí sí, hay que ir al médico, el médico va a indicar otros estudios y ahí implementar el tratamiento adecuado. Pero me pareció muy, muy interesante, si bien es un tema que lo hemos tratado varias veces en este espacio. Doctora, previamente es aconsejable visitar a un médico para llegar a esto, porque yo digo para que no cualquiera vaya a hacerse el... No, hay que no esperar a que alguno tenga síntomas, por ejemplo. No, justamente, a partir de los 50 años, antes de los síntomas, te podés hacer el análisis, que incluso aquellos que no tienen la obra social IOMA, que los cubre gratuitamente dentro de este programa, no es un análisis oneroso, se puede hacer, no necesita dieta ni ayuno, nada. Es muy simple, en un par de días tenés el resultado. Y por otro lado, bueno, como nosotros siempre apuntamos a la prevención, me pareció importante esto. ¿Y cómo tratar de prevenirlo? Dieta, disminuir el alcohol, el consumo de grasas. Y bueno, y aquellos que tienen antecedentes familiares, por supuesto, está indicado ya a partir de los 40 años hacerlo. Y otra cosa chiquitita, vos sabés que el 75% de los cánceres de colon se presentan en gente que no tiene antecedentes familiares. Solo un 25% se han detectado. Entonces, es para tenerlo interesante. Es para tenerlo muy en cuenta. Trabajen en la prevención. Exacto. A lo que siempre apuntamos nosotros. A lo que siempre apuntamos. Como siempre, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima para hablar de la bioquímica y la salud.